Bueno, mi nombre es Arnau Blasco, soy el residente de tercer año del Hospital del Piche, cirugía cardiovascular. Y bueno, mi objetivo un poco es explicaros un poco qué hacemos, ¿no? Y cómo lo hacemos, porque cirugía cardíaca es un tema que se toca poco en la carrera. Se incluye en todo y cuando se indica cardiología, ya sabéis, entonces pues las coronopatías o la enfermedad coronaria pues, se opera con ciertas indicaciones, pero no se explica un poco en qué consiste la cirugía. Hay mucha gente que no pasa por cirugía cardíaca, no rota durante la carrera, y hay mucha gente que acaba su especialidad y acaba su vida profesional como médico y aún no sabe cómo operamos y qué operamos realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, digo, es que lo sepáis, los que a lo mejor estén interesados, ¿no? Después hablaré un poquito también de angiología y cirugía vascular, en la segunda parte. Bueno, es una cirugía, como yo digo, quirúrgica pura. Es decir, nosotros estamos, nuestra actividad es en quirófano. Estamos durante, yo hablaré más de Belviche, que es mi experiencia, pero se asemeja bastante a los otros centros. Estamos de R1, sí que estás en urgencias, porque haces, bueno, haces guardias de pool, que ves todas las urgencias de cirugía en general, ¿no? En neurocirugía, después llamas a especialista, pero lo ves todo. Y después desapareces, ¿no? Cuando eres R2 subes a tu servicio y ya no te ven más el pelo en urgencias. Es una especialidad que el diagnóstico lo hace el cardiólogo. Son normalmente los casos programados o los envían a consultas externas del cardiólogo, desde consultas externas, o se presentan, si son casos del mismo hospital, los cardiólogos en la sesión de quirúrgica. Las urgencias son urgencias, nosotros no tenemos urgencias como pequeñas, no bajamos a urgencias a mirar, bueno, alguna vez un marcapasos o alguna herida de un marcapasos, probablemente son urgencias muy graves de cirugía urgente que necesitan una monitorización y entonces siempre es el cardiólogo que los lleva a la unidad coronaria, normalmente es el cardiólogo el que le ha diagnosticado, a veces necesitan dispositivos, son GATS, falta de ultrapulsación. Y nos llaman cuando ya prácticamente esté diagnosticado, cuando ya se ha hecho una prueba de imagen y la sospecha es muy alta. Y después nos llevamos nosotros a quirófano. Bueno, esto lo quería comentar porque a veces no queda muy claro. La cirugía cardiovascular actual es más que nada es cirugía cardíaca. Realmente somos vasculares, pero de gran vaso. Sobre todo vaso mediastínico, que requiere muchas veces para el corazón. Y cirugía de la aorta torácica. Normalmente la aorta infra, insuficiencia pneumática o abdominal, lo llevan los cirujanos vasculares. Es un tema porque normalmente la cirugía del cayado y la torácica ascendente y descendente necesita muchas veces la necesidad de parar el corazón o de la cirugía de la extracorpórea, enfriar al paciente, etc. Entonces, hace ya casi 20 años se separó también porque se convirtió en una subespecialidad, lo que es la cirugía vascular, una subespecialidad muy importante. Y sobre todo desde hace no muchos años, con la introducción de las terapias endovasculares, las arteroplastias en arterias periféricas, la producción de stents periféricos, ya ha pasado a ser una especialidad por sí sola, ¿no? Y yo creo que actualmente lo óptimo es formarse como angiólogo cirujano vascular y como cirujano cardíaco. A pesar de ello, como después os comentaré, hay centros en España que aún se sigue uno formando como cirujano cardiovascular, es decir, como vascular periférico y como cirujano cardíaco y de vaso grande. Una característica muy importante de esta cirugía es que hay mucho estrés quirúrgico, es decir, tenemos un hándicap comparado con las otras cirugías, es que nosotros tenemos que tener la mayoría de veces el corazón parado y esto no nos permite estar mucho tiempo con el corazón parado. Es decir, hay que espabilar y esto siempre, sobre todo para el paciente cuando empiezas, es una cosa que siempre la tienes en la cabeza. Las complicaciones son graves, es decir, estamos trabajando con estructuras que no hay complicaciones pequeñas y es otro problema, sobre todo también para el paciente cuando empieza a operar y que muchas veces no tienen solución. Y esto lleva muchas veces, no solo por complicaciones, sino por la complejidad de la cirugía, a que haya mortalidad intraoperatoria. O sea, nosotros los pacientes se nos mueren en quirófano. Y esto es una cosa que cuando uno coge cirugía cardíaca, pues ha de tenerlo claro, de asumirlo y bueno, forma parte del trabajo, ¿no? Afortunadamente, pues el porcentaje es bajo, pero hay que saberlo. En mi hospital, y normalmente en muchos hospitales, el cirujano cardíaco es el residente de cirugía, vives muy bien, el cirujano cardíaco vive muy bien porque no nos ven en urgencias, claro, no hacemos cirugía pequeña, normalmente
si no hacemos vascular, se duerme durante la noche, pues probablemente yo sea seguramente seremos los residentes que más nos pasamos en, más o menos nos pasamos en los centros hospitalarios. Yo probablemente en Bepiche no creo que mucha gente se pase más que yo en ese hospital, porque muchas veces, aparte de las guardias, somos pocos, hacemos muchas guardias, 7, 8 quizá al mes, cirugías de tarde, hacer muchas. Muchas veces tienes guardia, al día siguiente, si has dormido, pues haces cirugía de tarde. Y bueno, probablemente no os voy a engañar, vida social poca. Es así, es así. Esto hay que saberlo porque si no, es lo que hay, vida social poca. Entonces aquí vuestro sacrificio, dos puntos de motivación. Es decir, el año pasado nos vino un estudiante como vosotros, bueno, que acaba de acabar el MIR, y nos dijo que no estaba dando entre cirugía plástica y cardíaca. Hombre, cirugía plástica y cardíaca, pues después ya veremos por salida, yo creo que no ayudas, ¿no? La cirugía cardíaca no va a ser, hombre, tengo un número, la puedo coger, la cojo. O sea, estoy dando entre dos o tres cirugías y también cirugía cardíaca, no. La calidad de vida no es la misma, no nos engañemos, la remuneración económica tampoco. Así que yo creo que la cirugía cardíaca será algo que, como yo digo, has de estar enamorada de la cirugía cardíaca, ¿eh? ¿Vale? Así que la motivación es importante para hacer esta especialidad. Bueno, ¿qué cirugía realizamos? Bueno, un poco en general, hacemos cirugía valvular, sobre todo de recambio valvular, ya sabéis, prótesis mecánicas o biológicas, cirugía coronaria, con y sin circulación extracorpórea, cirugía de la aorta torácica, patología aguda y crónica, y en auge ahora también nos estamos metiendo en el campo de la colocación de endoprótesis de aorta torácica descendente, sobre todo, y procesos híbridos, que llamamos, que es colocación de prótesis y cirugía en un segundo, en un segundo tiempo o a la inversa. Esto es importante para el futuro de la profesión. Cirugía de las complicaciones de infarto agudo miocárdico, cirugía cardíaca congénita del adulto y pediátrica, que esto sí que es una subespecialidad. Si os queréis dedicar a cirugía cardíaca pediátrica, tenéis que hacer la residencia en cirugía cardíaca y después formaros, subespecializaros 2 años en cirugía congénita. Aquí en Cataluña se hace en el hospital de San Joan de Déu 2 días a la semana y en la Vall d'Hebron un niño cada día. Bueno, no os ha de influenciar en cuanto a coger un hospital u otro, porque los residentes de Vall d'Hebron normalmente hacen cardíaca adulto y rotan como nosotros pues 2 meses cuando les toca, y no van a ayudar algunas veces por lo que tengo entendido, pero no es su actividad diaria, así que no es una cosa que os haya de hacer decir una plaza u otra. Trasplante cardíaco, programa de asistencia cardiocirculatoria, esto no en todos los hospitales, pero en la mayoría. Y también hacemos una cosa que es, cada vez lo hacemos menos, pero hacemos implantación de marcapasos, desfibriladores y terapia de resincronización cardíaca con implante de tricamerales. Esto cada vez lo están cogiendo más los cardiólogos, pero en nuestro hospital aún no hacemos nosotros y sobre todo el presidente. Bueno, nada más fotos, esto es cirugía coronaria, sin circulación extracorpórea. Aquí vemos, con esto levantamos el corazón, el pulpo que llamamos nosotros. Aquí el corazón está latiendo, esto es una foto, pero el corazón está latiendo, no está parado. Esto es un fijador para la arteria, esto es una mamaria que está, bueno, aquí no se ve bien, pero es una mamaria derecha que está colgando de la mamaria izquierda. Cada vez hacemos más revascularización totalmente con injertos arteriales. Esto es una corrección de una cirugía post-infarto de miocardio. Este paciente se murió de una muerte importantísima, la comunicación interventricular por infarto, pero bueno, hay casos que los podemos salvar. Esto es lo que pasa cuando hay una disección, como sabéis, lo habéis estudiado, una disección de tipo A de Stanford, de aorta ascendente. Esto es lo que pasa cuando puedes controlar el esternón. Esto es un estallido de la aorta ascendente, una rotura de la aorta ascendente al quitar el pericardio del esternón, consiguen frenar la presión que está haciendo la luz falsa en la disección. Y cuando quitas esas capas, pues esto es lo que pasa. Este paciente hace 2 semanas se fue a casa, esta noche era el salvame de lucro. Bueno, aneurismas de aorta ascendente, estos, bueno, estáis normalizados, pero esto es una aorta grande. Bueno. También eso es lo que os decía, un poco de la cirugía, este caso no es híbrida porque pusimos la endoprótesis abierta, pero también hacemos cirugía, como veis, de aneurismas de callado aórtico.